Sí, nosotros hemos aceptado una invitación del rector de la universidad y del alcalde para venir a apoyar este proceso, puesto que desde hace mucho tiempo, sobre todo la universidad, ha venido desarrollando una propuesta de superación de la pobreza a partir de la explotación de los recursos naturales de manera responsable, con la generación de empleo genuino y local, como los proyectos de caña guadúa, bambú. Pero además, consideramos que luego de las tragedias que ha padecido la provincia, es necesario canalizar cooperación internacional, no solo de los gobiernos, sino también no gubernamental. En esa perspectiva es que nosotros, usando nuestros contactos y recursos de amistades en el mundo, hemos empezado a canalizar interés para cooperar con este esfuerzo de generación de empleo desde la sincronía entre la universidad y el poder local. El alcalde es un alcalde joven, de mucho ímpetu, de mucho empeño, y creemos que este es un buen momento en que la organización comunitaria de base encuentre un canal para sumar esfuerzos. Esto no es solo una tarea de los gobiernos, de los parlamentos, es sobre todo una tarea de los pueblos. Y hemos querido también incentivar a una organización China, América Latina, que se llama ACHILAC, Alianza China, América Latina y el Caribe, les hemos traído hasta acá, puesto que ellos tienen experiencias muy notables en organización del turismo rural integral que les ha dado resultados muy sorprendentes en materia de allegar recursos a las comunidades. Y compartiendo la experiencia de ellos, hemos logrado que a la próxima conferencia mundial sobre parques nacionales y turismo integral participe Manabí también. Esto es una ventana importantísima. Y tiene también Sí, no es coincidencia. En la estrategia, una franja, una ruta que están desarrollando los chinos para hermanarse en una estrategia de desarrollo común con América Latina, los académicos chinos nos han venido manifestando sus hallazgos en el sentido de que hace ya más de 3.000 años llegaron nautas, navegantes chinos hasta las costas del Pacífico Sur, específicamente esta región. De hecho, ya hay hallazgos arqueológicos de figuras en cerámica antigua, composiciones de tai chi o que son muy comunes en China, ¿no? Y nuestra aspiración es fomentar que entre las universidades regionales chinas y las universidades regionales latinoamericanas, particularmente ecuatorianas, se empiezan a desarrollar emprendimientos de investigación arqueológica, lingüística, para encontrar los orígenes comunes. Porque además hay rasgos físicos muy parecidos entre algunas de las etnias del norte de China y la gente de esta región. Totalmente de acuerdo. En el momento nos hemos preguntado por qué esa coincidencia. Finalmente, Juan de Dios, ¿qué mensaje le damos en esta oportunidad? Estamos acá, a los habitantes de este cantón. Hoy vemos un alcalde con mucho ímpetu, como usted lo dijo, de hacer realidad muchos procesos. Usted también en su intervención dijo que han soñado con muchos procesos que se hagan realidad en el sur. Pues fíjese, muchas veces uno por estar tan cerca de lo que tiene no lo ve, pero Puerto López, Manabí en general, están asentados en una de las regiones más ricas del planeta, de la más alta biodiversidad en fauna, en flora y sobre todo de atractivos para la humanidad. Esto debiese ser considerado un patrimonio común de la humanidad y, como bien dijo el rector de la universidad, siendo este el origen de las Islas Galápagos y teniendo gran parte de su fauna acá, debiera ser las Galápagos del continente. Y desde esa perspectiva, transformar al turismo, que es la